Your main event this evening is scheduled for one fall with a 20-minute time limit. Being accompanied to the ring by the librarian, Leva Bates, from Carson City, Nevada, weighing 188 pounds, the librarian, Peter Avalon. No sé por qué Justin está presentando a Peter Avalon. How are you so loud? ¿Voz tan alta? Sí. ¿Le está diciendo shh? No entiendo. Significa cállate. ¿Podemos hablar? Oliva se va a poner enojada. No sé si podemos hablar. No sé si me va. ¿Sí? Bueno. ¡Ay, no lo tenemos! Ahora sí podemos hablar. Sí, sí, sí. And his opponent, being accompanied to the ring by best friends from wherever, weighing whatever, freshly squeezed, Orange Cassidy. Hey, yo quiero una toalla de playa. Bueno, lo puede encontrar en shopaw.com, Dasha. Sí, voy a buscar la mía. Sí, toda mercancía de los best friends de Orange Cassidy, pero ves ahí, todavía tiene la bandeja ahí, ahí en la en la cara. Después de lo que le pasó. Y ahora Orange Cassidy, listo para acción. ¡Oh, el Gun Club! Ellos fueron a Shopping W y también compraron camisetas del Gun Club. Orange Cassidy, hombre, qué difícil saber lo que está pensando, lo que está sintiendo. Wow, awesome cut. Dasha, vete para allá. Ahora me están really tirando todo. Puedes recibir todo si te sientas ahí, entonces por favor. Sí, me voy, me voy. Vete, tráeme algo. A mí me gusta el, la toalla naranja de Orange Cassidy. Y a mí me gusta la toalla con su cara. Ah, muy bien. Estamos bien. Okay. Ya está listo, parece. Orange Cassidy está bien serio. Preparado para una guerra aquí contra Peter Avalon. Y ahora, Peter Avalon, un hombre que todavía está buscando su primera victoria. No sé si lo va a encontrar. Sí, 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 sí. Él se ha unido unos veces con Brandon Cutler. Y quizás Peter Avalon puede romper su récord de 0 victorias esta noche. No sé, vamos a ver. De verdad que encontrar a... Oh, espérate, todavía sigue poniendo su mano. Pero Peter Avalon no le gusta eso. Sí, no le gusta. Le tengo que preguntar, ¿tú piensas que cuando Orange Cassidy pone sus manos en sus bolsillos, cómo le da energía y lo anima? ¿Cómo? ¿Qué le da energía a este hombre? Nunca, es bien difícil saber lo que, él está lo que va a hacer. Oh, fuerza, la fuerza. Muy inteligente. Yo creo que todo ese jugo de China le ayuda al cerebro. Peter Avalon no está contento, no está contento. Es como si alguien ha devorado un libro a la biblioteca como un día tarde. Él no está contento con eso. No, 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 no. Wow. Es que la agilidad que Orange Cassidy tiene sin usar sus manos, sus brazos, todo, es muy impresionante. Leva Bates afuera, dándole quizá un consejo o algo de eso. Oh, espérate, Peter va para arriba. Oh, espérate, mira esto. Mira esto. Cuidado con esas gafas. Para Peter Avalon, va a volar, pescado. Y ahora atacando brutalmente. Ahí la cabeza. You think I'm freaking cool? Ah, sí, sí, sí. Con las gafas, Orange Cassidy. ¿Qué? Falta de respeto. Sí, cómo no.
Ahora regresamos en el ring y Peter Avalon sigue este ataque brutal con estos puños. Y Peter Avalon. Yo siempre que, siempre pienso, ¿qué tipo de libros a él le gusta? Sabemos que a Liva Bates, ella nos enseña que le gustan libros de animales, le gustan libros de romance. Pero Peter Avalon siempre solamente nos está diciendo, no, él creo que le gustan los clásicos. Los clásicos. Sí, es muy importante que tú sabes, él le encanta leer los Harry Potter. Muy importante. Ahora sí. Agacha, pero no. Imagínate qué celebración deben de tener en la biblioteca si gana Peter Avalon. Es que va a ser una celebración, pero muy, muy, muy callada. Sí, sí, sí. Muchos libros, gente escribiendo. Quizás la enciclopedia. Libros venga. Pero la frustración. Uy, ay, 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 que tiene Peter Avalon. Bueno, que Peter Avalon ni sabe lo que está haciendo, pero falla aquí. Y ahora aquí viene Orange Cassidy. Tiene algo, falla. Ahora otra esquina. Va a volar. Aquí viene. No, falla. No, y ahora la otra esquina. Solamente falta una. Y ahora, espérate, ahora que está buscando un DDT, es tipo satélite, vamos a ver si puede. Uno, dos, y ¡no! Wow. Es que, Alex, para tener pelo así, un bigote así, tienes que tener la piel muy gruesa. Y ahora, buscando el aire, parece Orange. Super plancha cruzada, pero no lo evita. ¿Qué piensas? ¿Que Peter Avalon aprendió eso en un libro? Y ahora, tablita marina buscándolo, pero no lo evita. Falle con una patada. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más brutal! Wow. The winner of this match, Orange Cassidy. Orange Cassidy, bien impresionante. Y qué tremendo puño conectó en la mandíbula de Peter Avalon. Y tú sabes qué, Peter Avalon, ahora la única palabra que va a poder decir es shh, porque no va a poder hablar por varios días después de ese golpe. Y vamos a la repetición. Observe lo que pasó. Mira. Ay, escucha eso. Oh. Uno, dos y tres. Peter Avalon va a tener que seguir esperando para un día saber lo que es ganar un encuentro. Wow. Oh, bien contento. Orange Cassidy está bien contento que se va. No está deshidratado.